Esta noche les voy a contar un fragmento de Los Sorias, mi larguísima novela de 1440 páginas, pero no teman, solo un fragmento, no se las voy a contar entera. Cuando yo tenía 11 años, era muy amigo de otro chico de mi edad que se llamaba Eduardo. Era muy extraño, porque tanto Eduardo como su mamá era una mujer muy linda. Estaban llenos de cicatrices y yo no me animaba a preguntarle nada a mi amigo. Un día me encontré con la madre, no pude aguantar la curiosidad y le pregunté, ¿por qué usted y Eduardo tienen estas heridas? Entonces ella me miró un poco y me dijo, mira, si me prometes que no se lo vas a decir a Eduardo, que yo te lo conté, te lo digo. Porque mira que es un secreto. Sí, no se lo voy a decir. Yo estaba casada con un hombre muy bueno, que es el padre de Eduardo, pero que no sabía ni leer ni escribir. Muy trabajador. Él se deslomaba, trabajaba como un esclavo para mantenernos. Era un hombre muy bueno, duro, guapo para el trabajo, bruto, inculto. Y un día llegó a la chacra un hombre raro. Era un hombre muy extraño, con una mirada malsana. A mí no me gustó ese hombre. Desgraciadamente, se hizo amigo de mi marido y tenía libros de magia negra, muchos libros de magia negra. Y le enseñó a mi marido a leer con esos libros. Leía, casi no dormía. Después que mi marido aprendió a leer, este hombre desapareció y le dejó los libros. Estaban llenos de cicatrices. Yo le dije, mirá, no lo tomes a mal, pero cuando estás leyendo esos libros, leía, tu cara cambia, casi no dormía. Tu cara se pone dura y mala. Mi marido se asustó. Teresa, ¿por qué me decís eso, Teresa? Vos sabés que cuando estoy leyendo, se me ocurre estupideces. Se me ocurre que para llegar a ser yo un gran mágico, tengo que matarlos a vos y al chico. ¡Dejate de joder, loco! No, Teresa, vos sabés que eso es imposible. Yo nunca les haría... Yo los adoro, a ustedes jamás les haría daño. Él se deslomaba, trabajaba como un esclavo para mantenernos. Y un buen día volvió un poco más temprano a casa del trabajo. Y nos encontró a Eduardo y a mí durmiendo. Estábamos como planchados. Entonces se le ocurrió una idea loca y nos ató a la cama con la excusa, ahora cuando se despierten van a aprender a no quedarse dormidos como unos tontos. Y arriba de una mesa encontró un largo cuchillo de cocina, lo agarró, se puso en la piedra de afilar y empezó a cantar unas disonancias absurdas a grito pelado. He always thunder, Jupiter, Jupiter, Samonina, Rusten. Así disparates, decía. Y a los gritos. Un canto absurdo. Después me dijo un curandero, mucho después, que a veces, cuando un hombre bueno está poseído, todos tenemos adentro algo que se llama el K. El K es el doble astral. Como el K no puede hablar, trata de manijearlo de alguna manera al poseído, haciéndolo cantar a los gritos para que la víctima se avive y se pueda defender. Y efectivamente, con los alaridos que pegaba mi marido, Eduardo y yo nos despertamos, pero no nos servía de nada, porque estábamos atados. Entonces se nos vino al humo con el cuchillo y nos empezó a cortar tajos por todo el cuerpo, a Eduardo y a mí, a pegarnos tajitos.
por todos lados. Estaba totalmente loco. Nosotros gritábamos, le pedíamos por favor y no. Y entonces ocurrió algo muy extraño. Cuando me vio a mí, semidesnuda, toda sangrante, con los pechos afuera, era una cara poseída, no era él, le agarró como un ataque de erotismo, era un demonio. Tiró el cuchillo y me montó, tajitos por todo el cuerpo. Parecía que nunca en su vida lo hubiera hecho, de las ganas que tenía. Se ve que el K le puso una energía sexual para liberarlo de su manija, de su locura. El K lo consiguió y cuando terminó fue una cantidad de semen absolutamente increíble. Yo he conversado con otras mujeres y eso no existe. Fue cerca de medio litro, lo cual prueba que era todo mágico. No bien terminó, se le pasó la locura de golpe. Cuando vio el horror que había hecho, el pobre hombre se quería morir, tajos por todo el cuerpo. Buscó el cuchillo y con ese mismo cuchillo con que nos había estado cortando antes, nos sacó las ligaduras. Nosotros estábamos llorando, tanto Eduardo como yo. Nos subió al sulky, nos llevó al hospital más próximo, nos dejó ahí en la guardia y se volvió a casa. No vienes tú, sacó un revólver y se pegó un tiro. Fragmento de Los Sorias, de Alberto Laiseca.